Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, y es que, después de más de 100 días de inactividad volví al FIFA móvil, pero bueno, en este video les enseñaré cosas que seguramente no sabían que se podían hacer en el juego, como por ejemplo skills ocultas o que podamos sacar a nuestro portero en los corners. Pero antes de continuar recuerda suscribirte y dejar tu pulgar arriba, para más contenido de FIFA móvil. Ahora sí los dejo con el video. Para empezar con el video, les enseñaré a cómo sacar al portero en los corners, algo que mucha gente no sabe, y que nos puede servir ya que los porteros suelen medir mucho más que los jugadores. Y bueno, antes que nada necesitamos saber ciertos requisitos para que el truco funcione. El primero es cambiar el modo de juego a ofensivo, ya que normalmente está en equilibrado. Lo segundo es que tenemos que ir en el minuto 90, e ir perdiendo por un gol de diferencia. Luego de esto hacemos que nos concedan un corner, y como podemos ver nuestro portero está junto con los demás jugadores. Sin duda es algo que muy poca gente sabía que se podía hacer en FIFA móvil. Para la segunda cosa que veremos en este video, les enseñaré a cómo hacer skills ocultas al momento de que nuestro jugador remate al arco. Estas son algunas de las skills que podemos hacer. Seguramente se estarán preguntando cómo hacer esas skills. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes de juego, después irnos a jugabilidad, y bajamos hasta ver estas dos opciones, que seguramente están activadas, así que vamos a desactivarlas. Lo primero que haremos será enviar un pase alto a nuestro jugador. Es muy importante que lo hagamos solo con este botón y no con el de filtrado. Como podemos ver aparece una X, que significa dónde caerá el balón, así que tenemos que procurar que nuestro jugador esté cerca. Después de eso viene la parte más difícil, y es que al momento de que nuestro jugador controle la pelota, tenemos que hacer una especie de U en la pantalla. Si nos sale todo bien, nuestro jugador podrá hacer cualquiera de las skills que les mostré al principio. No se preocupen si no les sale a la primera, a mí me tomó bastante tiempo, así que es cuestión de practicar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es que si enviamos el pase por la derecha, tenemos que cambiar la forma de deslizar, que sería una U invertida. Y para finalizar el video, les enseñaré a cómo hacer el famoso gol olímpico, que es marcar directamente desde el tiro de esquina. Para esto necesitamos irnos a nuestra plantilla, después a edición de equipo y seleccionamos roles. Ya estando aquí tenemos que fijarnos en que el jugador que haga el saque de esquina izquierdo tenga de pierna buena a la derecha. Por ejemplo, aquí puse a Lewandowski ya que cumple con esa característica. Igual hacemos lo mismo con el saque de esquina derecho, aquí puse a Rafinha porque su pierna buena es la izquierda. Ya estando en partida, después de que nos concedan un córner, tenemos que cambiar el ángulo de la cámara con este botón de arriba. Después de esto vamos a alinear la bandera de córner, con la línea de córner con ayuda de este botón. Ahora el último paso es hacer una línea recta hacia la portería, si lo hacemos bien nos saldrá el gol olímpico. Bueno gente, eso ha sido todo el video de hoy. Si me faltó alguna cosa no te olvides dejarla en los comentarios, para aparecer en el próximo video.